siempre estamos preocupados por nuestros hijos. Y el temor a que caigan en el mundo de las drogas o en situaciones negativas es algo que nos mantiene alertas. Muchos especialistas y profesionales recomiendan mantener a nuestros hijos ocupados. Y una excelente opción es en el deporte. Hace 3 meses surgió un proyecto que busca masificar el remo en el país y reclutar a muchos jóvenes que encuentren atractiva esta disciplina deportiva. Se me ocurrió, pues, en su momento poder aportar con este deporte, con la sociedad, de alguna manera poder rescatar a ciertos jóvenes, a ciertos niños, de los malos pasos, de los malos vicios, y poderles inculcar en ellos un camino correcto para la vida de ellos, tanto como deportistas y también como personas, ¿no? El remo es un deporte náutico y muy completo, donde el atleta o competidor mueve sus embarcaciones mediante la fuerza muscular. Esto es un deporte que se utiliza todo el cuerpo. Aquí se manejan principalmente las piernas. Ese es el primer impulso. Como ustedes pueden ver en las embarcaciones, tenemos unos carros móviles. Esos carros móviles permiten que el remero o el boga llegue hacia adelante para poder dar el primer impulso, que es con las piernas, y luego se toma el cuerpo, la espalda, los brazos para terminar la remada. Para empezar siempre son 3 horas de ejercicio, 3 horas de entrenamiento y va aumentando dependiendo cómo vayas desarrollando como deportista. El entrenador David Fernández es uno de los más jóvenes del equipo. Desde sus 15 años practica esta disciplina. Entrenador joven, soy uno de los que tiene que dar ejemplo aquí, darles testimonio de las cosas malas de las cuales hemos visto. Y realmente que no sigan los malos pasos, que sigan por el buen camino, que busquen el camino de los deportes, ejercicios. Este deporte es mucha concentración, todos tenemos que estar atentos aquí porque una desconcentración de uno puede girar que el bote se nos vaya al agua. La verdad que este deporte me ha ayudado mucho porque me mantiene ocupado. A ver, chicos, ustedes dicen que necesitan concentración, ¿qué más necesitan en este deporte? Mucha fuerza en los brazos. Fuerza en los brazos lo tengo. Así que, ¿qué les parece? A ver si me dan unas clases y puedo ser parte de su equipo. Exacto, sí. Tengo las actitudes, el cuerpo, todo. Exacto, sí. ¿Sí o no? Es la capacidad de la persona. Perfecto, ya estoy. Pues no me lleguen muy allá. Cintia Naveda, El Club de la Mañana.